Buenas. Buenas, bienvenidos al van tour de La Chepas, nuestra casita con rueda. En la primera parte, en el primer video, le mostramos todo lo que incluimos en la parte exterior de La Chepas. Y ahora en este video les vamos a mostrar todo lo que hay en el interior. Así que vamos, los invitamos. Vamos a subirnos a La Chepas. Segunda parte, el interior. Pasen. Adelante. Un panelito general. De atrás para adelante, así muy rapidín. Como se podrán imaginar, acá hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho amor. Muchos también. Muchos años de trabajo. Fueron alrededor de 5 años de trabajar y de ahorrar y después 2 años, una vez que se adquirió el vehículo, para camperizar. La verdad es que... Sí, nos llevó 2 años camperizar. Sí. Fue mucho trabajo realmente, para que quede como quedó. Sí, la verdad es que hay mucha gente a la cual agradecer, amigos y familiares. Bueno, nos dieron una mano inmensa y los vamos a ir mencionando, obviamente, a lo largo de todo el recorrido. Sí, porque no podemos decir que lo hicimos nosotros. Hay un montón de amigos y de familiares que trabajaron duro también. Que pusieron todo su tiempo y esfuerzo en que realmente nos quede de manera funcional y tal cómoda. Cual. Así que vamos a arrancar por el principio. La Chepas es un Iveco Daily 5912 del año 2005 con un motor de 4 cilindros 2.8. Así que, presentada La Chepas, arrancamos con el interior. Arrancamos con lo que está adelante, con lo que primero se ve cuando ingresan al vehículo, que es el torpedo, la cabina. Y bueno, lo primero que nos dicen siempre es, deben viajar re cómodo por las butacas. Y la verdad que sí. Y esto se lo agradecemos al dueño anterior que las colocó. Sí. Y bueno, lo bueno es que se consiguen en Argentina, en Warnes, en Capital Federal. Otra cosita que tenemos acá adelante, que es súper importante, es la cámara de retroceso, que es esta. Nosotros lo que hicimos es tenerla encendida todo el tiempo y con un switch apagarla y prenderla cuando la necesitemos, porque muchos nos decían que se conecta a la marcha atrás y nosotros la verdad que con la cantidad de puntos ciegos que tenemos es súper importante tenerla todo el día prendido, porque las bicis y las motos, incluso autos, se nos meten atrás del colectivo y no los vemos. Lo tercero y más importante de esta parte de adelante son las cortinas, porque como ven tenemos un parabrisas enorme, pero la contra es el calor y el frío que entra por esta ventana. Y nosotros lo que hicimos fue colocar estas cortinas tipo romanas que las hizo la mamá de Lean. Gracias, Mirta. ¿Primera ayuda? Sí, la primera ayuda. Lo que nosotros hicimos fue improvisar estos ganchitos que ven acá y que están acá en el medio también. Con estos ganchitos nosotros lo que podemos hacer es llevar la cortina lo más cerca posible del vidrio y bajarlos hasta la altura que queramos. Claro. De esa manera evitamos que se acumule aire caliente aire acá entre la cortina y el vidrio, lo menos posible. Sí, porque imagínense, se calienta todo el aire y abrí un poquito la cortina e ingresa directamente al habitáculo y eso es bastante pesado. Y para los costados, que tenemos dos vidrios triangulares, lo que hicimos fue colocar... Adelante térmicos, que son los que van abajo de las bolsas de dormir en las carpas, por ejemplo. Sí. Bueno, esos. Son buenísimos. Tanto para el frío como para el calor. Sí, y para la luz también, a la noche, para la privacidad y eso nos resirve. Y por último, lo único que nos queda mostrarles de acá es el ventilador. Que el aire acondicionado. El aire acondicionado, que funciona como caloventor en verano en realidad, ¿no? Y como podrán ver, la cabina está unido al habitáculo, a la casa. Esto tiene una enorme ventaja, que es que te da más amplitud, hay más espacio para toda la casa. Muy bonito. Sí, cuando estás sentado acá en el living te da una sensación de amplitud. Claro, de hecho esa butaca forma parte del living. ¿Y esta quedó fija? Por el tamaño y por el volante no la podíamos hacer girar. Y de paso también la cuidamos, porque si no, si la usamos todo el día para sentarnos, se vencen los resortes y después para viajar se estropea. ¿Cuál es la desventaja de tener la cabina unida? Que a la hora de tener que dejar el vehículo, por ejemplo en un taller, o si en algún momento cruzamos en barco y hay que entregar las llaves del vehículo, tiene acceso no solo al vehículo para manejarlo, sino que además a toda la casa. Eso es una cuestión de seguridad, más que nada. Es una desventaja desde el punto de vista de seguridad. Otra cosita que tenemos acá abajo es la térmica para los paneles solares y el cargador, inversor, regulador de carga, todo en uno, que es un aparatito que lo mostramos al detalle en un video, que le dejamos el link en la descripción de acá arriba, sobre la explicación al detalle de todo el equipo fotovoltaico que tenemos nosotros. Es un pie y una base para que ustedes tengan algunos conocimientos mínimos para poder empezar a diseñar y a pensar el equipo que a ustedes les suple sus necesidades. Sí, en ese video pusimos todas las ventajas y desventajas de nuestro equipo fotovoltaico. Así es. Hay mucho por mejorar, sí. Pero bueno, al momento de hacer el video eran esos nuestros conocimientos, así que ojalá les sirva y se lo dejamos ahí abajo. Nuevamente gracias a otro amigo, Feli Ortiz. Él nos asesoró, nos ayudó y nos brindó
toda la mano que pudo para instalarlo, para pensarlo. El rendimiento que tiene el equipo es excelente y siempre está Fede ahí para sacarnos dudas, asesorarnos y bueno. Sí, un genio. Un genio de la vida. ¿Cómo continúa el equipo? Debajo de los almohadones del comedor tenemos las baterías. No vamos a entrar mucho al detalle porque está todo explicado en el video que les comentaba, pero acá tenemos los fusibles de las baterías, dos baterías de este lado, dos baterías de aquel, son baterías AGM de 200 amperes cada una. Y de aquel lado tenemos también la térmica y el disyuntor para la casa. Sí, así que en estos dos asientos que están acá, aprovechamos el espacio para poner las cuatro baterías que tenemos y nos quedó este pequeño rinconcito acá que dijimos, uy, ¿qué ponemos acá? Y decidimos, chanan, poner los cestos de basura, mangueras y cosas de fácil acceso que necesitábamos seguido. Lo que nos quedó acá abajo se puede acceder también abriendo la puertita corrediza y tenemos dos cestos de basura. Muchos dirán, ¿para qué dos cestos de basura si con uno alcanza? Y la primera idea era separar los residuos en orgánicos e inorgánicos para poder llevarlos a centros de reciclaje. Lamentablemente, en todo lo que hemos viajado durante Argentina, no hay muchos municipios que hagan un buen tratamiento de residuos, así que no hemos podido hacer eso. Pero sí, lo que nos dimos cuenta que está re bueno y que se los aconsejamos es igual separar los residuos en orgánicos e inorgánicos, porque la verdad es que una vez que se nos llena el orgánico, que larga olor en el habitáculo. Sí, o capaz no llega a llenarse, pero empieza a largar olor. Claro, capaz que no llegan a llenarlo con una bolsa más chiquita, pero enseguida larga olor en el interior. Así que sacan lo que larga olor y dejan los otros residuos. Eso quedó muy cómodo, es una gran ventaja. Claro, y ya que estamos acá abajo, le mostramos las patas de la mesa, que son fijas, pero se desencastran. Es decir, no son regulables, pero se sacan enteras. Ahora las vamos a mostrar igual. Es la más económica que encontramos en ese momento. Al quitarse estas, están estas tuercas acá abajo, donde se enroscan patas más cortas y esto baja, queda a la altura de las bauleras y ahí con aquel almohadón grandote, que es el respaldar, claro, se arma una cama. Todo lo que es respaldar, en realidad, es colchón para otra cama más y entran dos personas más para dormir. Y chanan. Ahí queda terminada. Uy, se cayó uno. Los que han dormido nos han dicho que es cómodo, así que. ¿Y ahora? A desarmar de nuevo. Ventajas y desventajas. Hay muchas formas de armar los comedores o living en los motorhome, como habrán visto. Depende del espacio que tengan, los gustos. Puede ir la mesa así, con los dos bancos a los costados, en C, en L, como nosotros. No, nosotros elegimos en L. La ventaja que encontramos nosotros es que sacamos la mesa de una forma muy sencilla, simplemente ¡truc! Y se destraba y la dejamos a un costado y nos queda un sí, living. Miren, claro, sin la mesa. Miren el terrible lugar que nos queda sin la mesa. Es claro, muy amplio realmente, muy cómodo. Sí, la verdad que nos hemos juntado a tocar la guitarra, tenemos el banquito este. Nos hemos juntado acá a tomar unos mates y estás más cómodo incluso sin sí, la como mesa. Más aire. Hay mucho más aire, más amplitud y para apoyar tenés todavía la mesada. Sí, o también la opción de hacer la ratona y dejarla abajo también es muy cómodo. Pero la principal ventaja es mirar el mundial. Claro, porque hacemos ratona, la dejamos de este lado, ponemos acá la compu, incluso la hago con los partidos de raza. Y nos quedamos ahí sentaditos. Y nos sentamos a aquel lado, las patas acá arriba, comemos, tomamos algo y la verdad que es muy cómodo. Pero la gran desventaja que tenemos es que al no haber podido hacer giratoria esta butaca, no hay buena circulación, es decir, no se puede entrar y salir a estos asientos por este lado. Entonces, los que se sientan acá tienen que molestar a los que se sentaron acá para poder salir de la mesa. Eso es una molestia, nos hemos juntado a comer un par de veces y realmente es... Sí, el que queda ahí sentado empieza, tráeme la mayonesa, tráeme la sal. Claro, entonces, mientras estemos dos solo, no hay problema, no es incómodo. De hecho, a veces con el banquito nos sentamos sí, de este lado, el otro se sienta ahí y estamos súper cómodos. Y lo mismo nos pasa con el espacio que nos quedó acá. Sí, nos quedó muy chiquito ese espacio. Nosotros, bueno, somos flaquitos los dos, no tenemos ningún inconveniente con las piernas ni con el espacio. Pero sí, a alguien que es más grande le queda incómodo, la verdad, moverse y estar sentados acá. Sí, por ahí. Así que tengan en cuenta eso, porque nosotros hicimos los nos quedó muy ancho el almohadón. Capaz que con un almohadón más angosto tenemos más aire en esta parte. Claro, esto tiene, para que tengan una idea, 10 centímetros de goma de alta densidad y 5 centímetros de goma de baja densidad para que sea mullidito. Sí, que esto también lo hizo tu mamá.
Claro, eso es lo que iba a decir. Otra vez el agradecimiento para mi mamá y para mi abuela. Entre los tres hicimos todos los almohadones. Ellas son modistas y la verdad y quedaron es que hermosos. Quedaron muy, muy prolijitos, quedaron muy lindos. De hecho, las maderas de las sí. de las bauleras están directamente amuradas a unas genias. Así que un laburo recopado también, mano de obra familiar, barata. Ahora sí les vamos a hablar de la cocina. Sí, pero antes les queremos agradecer a otra mano amiga que sí. tuvo mucho que ver. De hecho, creo que fue una de las manos que más nos ayudó. Sí, sí, las más importantes, porque todo lo que vende, la camperización, la carpintería, tendido eléctrico. Toda la hicieron, cañería. Sí, cañería, lo hicieron ellos, que son Ale y Lili. Nos conocemos con Ale desde muy chiquitito, hicimos el jardín juntos, así que imagínense, más de 30 años. Gracias. Tienen un emprendimiento familiar que se llama Origen Equipamientos y agarraron la chepa cuando estaban arrancando, hacía un año y pico que estaban. Imagínense que esto es lo primero que hicieron, imagínense ahora las los cosas equipamientos que están haciendo. Sí, sí, la verdad que son unos genios. Así que Ale, Lili, gracias. La verdad que hicieron un laburo excelente. Impecable. Otros amigos que nos ayudaron una barbaridad. Ahora sí, les contamos el tema de la cocina. Lo primero que vemos en la mayoría de los motorhome es que ponen a las cenas a los dos costados. En este costado y en este otro costado. Más que nada porque todos tenemos el mismo miedo. Uy, es un colectivo chiquito, no vamos a tener espacio para poner todos los utensilios, las ollas. La verdad que menos mal que pusimos de un solo lado. Porque la gran ventaja es que al tenerlo de un solo lado nos da un montón de aire y sensación de espaciabilidad. Sí, amplitud, que es lo que priorizamos. Sí, nosotros un gran miedo que teníamos era de entrar al vehículo y sentirnos ahogados, sentirnos encerrados, sí. agobiados. Y la mayoría piensa al revés, piensa decir, bueno, no, no importa, pero quiero tener lugar para poder guardar todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Después de un año de estar viajando, la verdad es que nos sobra espacio y estamos re agradecidos sí. porque usamos mucho menos de lo que pensábamos. Bueno, miren, una cosa que les decíamos, se nota acá la parte de carpintería que hicieron los chicos, hicieron en origen, y los que hicimos nosotros, acá están los detalles de cuando metimos mano nosotros, de las modificaciones que fuimos haciendo. Y acá está todo lo prolijito que hicieron ellos. Claro, está claro. Lo único que nos quedó bien acá fue este cajoncito que nos quedó, de suerte nos quedó bastante prolijo. Pero bueno, detalle, un paréntesis. Acá arriba guardamos todo lo que es alimentos. Se junta mucho calor acá arriba. Sí. Así que eso tratamos de tener en cuenta, todo lo que guardamos acá, que no pueda ser afectado. Sí, solamente enlatado. Otra cosita de la cocina es que bueno, nosotros tenemos el privilegio, la suerte, de que la Chepas es un vehículo realmente ancho. Son 2,30 metros de ancho. Entonces, imagínense que una Sprinter va desde la pared hasta el inicio de nuestra mesada. A nosotros el vehículo nos está regalando toda la mesada. Y lo que nosotros elegimos fue decir, bueno, por más de que sea más ancho el vehículo, hagamos igual una mesada angosta, porque la idea nuestra era poder circular por este espacio los dos al mismo tiempo y no tener que andar... Claro, aprovechar el espacio que nos brinda el vehículo, no para meter más espacio de guardado, sino para estar cómodos nosotros sí, y sentirnos más libres moviéndonos. Sí. Así que dejamos igual la mesada lo más angosta posible, siempre y cuando siga siendo funcional para cocinar. Claro. Otro detalle que para nosotros es súper importante y se lo recomendamos es el tema de la canilla. Nosotros al principio teníamos una canilla clásica, chiquita, fija, y la verdad que era muy incómoda porque nosotros en el motorhome usamos la misma canilla para todo. Entonces, si queríamos poner un balde para pasar el trapopiso, realmente quedaba incómodo. En cambio, con esta, realmente podemos limpiar con mucha comodidad y evitamos salpicar. Sí, recuerden que esto es todo madera, en nuestro caso melamina, entonces cualquier agua que se nos filtre nos puede hacer problemas sí, graves. Acá nos había quedado un agujerito, así que lo aprovechamos para poner un detergentero, que este no se lo recomendamos. Va, qué sé yo, nos resulta práctico, pero con el traqueteo, ¿saben lo que nos pasa? Vienen muy ordinarios. Y este recipiente que viene acá muchas veces se cae y terminás... Sí, porque se parte la rosca que es de plástico y al quebrarse no se agarra bien y se termina cayendo sí. y les hace lío. Y te ensucia todo con detergente acá. Sí. Pero bueno. Ya que abrimos acá abajo. Ya que abrimos acá abajo, les mostramos. Tenemos dos garrafas. Una acá adentro y otra abajo de la cama de repuesto. Más o menos las garrafas no duran 2 meses. En invierno, sí, en verano. Sí, en verano. En verano meses, un poquito más. Y en invierno un mes. Un mes. Se usa mucho más el agua caliente. Sí. Y bueno, más espacio de guardado. Todo lo que es ollas. Usamos estas bandejitas para
Para que sea más cómodo, más ordenado. Sí, pues acá sacamos directamente la bandeja y bueno, usamos las cosas que necesitemos. Sí. Todas las puertas tienen estas trabitas. No nos han traído inconvenientes de ningún tipo, así que cierran perfecto. Sí, cierran perfecto. No se nos abren. Y los cajones que tenemos... Dos, este y el que está arriba de la heladera, son pesados, son grandotes. Entonces, además de tener esas trabitas de las guías, tienen una traba atrás del cajón, atrás de esta, del fondo, digamos. Cuando cerrás, ahí, traba. Y después, bueno, más... Bueno, la mesada no lo dijimos, pero es de acero inoxidable, al igual que todo lo que recubre la cocina de este lado. Sí, eso no hemos tenido drama. Muchos dicen que se raya, pero la verdad que con una lija al agua... Se sacan las rayas enseguida. Claro. Después tenemos horno. Esto lo ponemos porque hace ruido. Con el traqueteo hace ruido. Un horno que cocinamos de todo acá adentro. La verdad es que es como el de una casa. Más chiquitito, más reducido, pero sirve para todo. Tenemos de este lado más espacio más guardado. También con su trabita. De este lado tenemos el calefón para el agua caliente. Y una tecla para encender o apagar. Calefón. Continuando para este lado, tenemos... La heladera. La heladera que es argentina, es de marca Dona. Casi no la conoce nadie, pero a nosotros nos encanta, nos está dando muy buenos resultados porque es inverter a 12 volt y con freezer. Sí. Así, bueno. Siempre nos dio resultados, lo acabamos de decir. Pero, y eso que estamos estacionados de manera horizontal, porque esto siempre nos pasa cuando estamos mal estacionados. Claro, ya deben haber quedado caídas de antes. Y la heladera con la lucita verde ahí, re canchera. Cajones acá arriba. Este es el otro cajón pesado que le dijimos que teníamos con las trabas de fondo. Y acá adentro... Microondas. Un microondas. Cuando salimos de viaje, en realidad no habíamos llevado microondas porque no nos parecía necesario. Y nos dijeron, chicos, ustedes que tienen los paneles solares, por ahí les conviene un microondas que no consume tanto y ahorran gas porque la luz para nosotros es gratis. Entonces dijimos, che, puede ser. Y sí, con el tiempo juntamos. Sí, la verdad es que conseguimos este... Conseguimos este microondas que es chiquitito, muy económico y nos trajo muy buenos resultados. Sí, siempre que hay que calentar comida de la noche más que nada, en vez de usar el horno, microondas. Y así es. Para nosotros es gratis. Un ahorro de gas. Un pequeño detalle que me olvidaba es que tenemos un detector de gases tóxicos acá en la cocina, lo más cerca de la cocina posible. Porque bueno, nosotros como tenemos las dos garrafas adentro del habitáculo y tenemos el calefón y tenemos la cocina, cuando cerramos todo y dormimos, es una gran medida de seguridad tener este aparatito. Que de hecho hicimos un video aparte, les dejamos el enlace acá y en la descripción para que lo chusmeen, porque ahí les contamos todas las ventajas, desventajas, cómo se coloca, cómo funciona. Sí, te juro. No nos pagan para hacerles la propaganda, pero es buenísimo. Continuando para el fondo de la Chepaz, tenemos dos roperos a los costados, tratamos de hacerlos de poca profundidad, pero relativamente anchos para no angostar el pasillo. Una ventaja que pensamos al tenerlos uno enfrentado al otro es que con las puertas... ¡Charán! Dos ambientes. Queda separado todo lo que es cocina-comedor y la habitación del otro lado. Así es. Ahora los vamos a invitar a pasar de este lado. Abrimos las dos puertas. Nos queda un gran espacio de cambiador. Miren. Bueno, al menos para nosotros dos es bastante espacio. Es un montón para cambiar. Y además, como tenemos la calefacción justo de este lado, que es... Claro, nos quedó la calefacción a gasoil abajo de la cama. Así que para dormir es genial porque cerramos las dos puertitas y solamente calefaccionamos toda la habitación. En este placar tenemos estanterías con cajones, todo espacio de guardado, de ropa, los equipos. Sí, un espejito. El espejo que se nos rompió el otro día con este cajón que se abrió. Nos quedamos. ¡Ay, sí! Y de este lado tenemos el más espacio guardado que es percheros. Y estantes para, bueno, más las estantes. Cosas de artesanía, ropa de cama. Llevamos acá también todo lo que es calzado de invierno, de verano, todo ahí. Sí. Todo mezclado. La última parte de la habitación, la cama. Es un colchón atípico, es de 1,30 m de ancho. Por 1,90 y tiene sus ventajas y sus desventajas como todo nuestra habitación. Para arrancar nos quedó apretado. Acá tenemos otro ambiente, el cual necesitábamos que tenga su espacio, entonces en el ancho lo achicamos lo más posible. Y para que este placar quede un poquito más grande, también a lo largo lo achicamos lo más posible. Esto fue una mala decisión porque la verdad es que está muy apretado todo y para hacer la cama... Es insoportable hacer la cama. Te rompe los dedos y ni hablar de aquel lado. Poner no, te rompe los dedos. De aquellas puntas. Así.
Pero bueno, no hay obligación de hacer la cama todos los días tampoco. Claro, sí, tal cual. El hecho de que esté tan pegado contra la pared y tan pegado contra la ventana hace que sea muy incómodo levantar todo el colchón para poder acceder a la baulera que está abajo. Miren todo el ventanal que tenemos. Eso fue una decisión que tomamos para tener vista a los diferentes paisajes en los que hemos estado. Hay veces que no te podés bajar por el clima o lo que sea. Y tener todo este ventanal, incluso cuando hay un atardecer, cuando hay una salida de sol también, es muy lindo. La gran desventaja que tienen todos estos vidrios es que cuando hace mucho calor a la mañana y nos despertamos con el sol pegando de uno de estos dos lados, no se puede respirar. El calor es tan agobiante que, bueno, optamos por poner aislantes térmicos y ayuda bastante. Sí, ayuda un montón. Y en invierno lo mismo. Sí, en invierno hace mucho frío. Con el frío, exactamente. Blackout hechos a medida, por lo menos en la época en la que los compramos nosotros, a principio del 2020, eran bastante económicos. Buscamos por internet fábricas de blackout, los mandamos a hacer y tienen un aspecto térmico, si bien no es mucho, algo ayuda y además no deja que pase la luz. Así que sí. En ese dormimos sentido, a oscuritos. Muy bueno. Y lo que les contaba Aye, la baulera que está abajo de la cama. Estos son los aislantes. Ah, esos son los aislantes, sí, para las ventanas de la pieza. Las ventanas, y acá tenemos toda la baulera debajo de la cama. El tanque de aguas blancas, que como les contamos en el video anterior, tenemos tres tanques. Uno para aguas blancas, que es el agua de consumo personal. Uno para aguas grises, que es el desagote de la bacha del baño, de la cocina y de la ducha. Y otro que es el tanque de aguas negras. Lo estás sosteniendo con la cabeza. Y otro que es el desagote del inodoro, que es el de aguas negras. 500 litros para las blancas, 160 para grises y negras. 160 para grises y 160 para negras. Y lo que guardamos acá son herramientas, ropa de cama de invierno, las ruedas delanteras de las bicis. Las artesanías mías, a veces pongo cosas mías, pinturas. Y la calefacción. Otro dato importante, la caldera para calefaccionar. Ah, sí, está acá abajo. Que está abajo, abajo las herramientas. Bueno, acá en la habitación hay algo muy importante. ¿Se acuerdan que les dijimos que el colchón nos había quedado muy pegado a la pared y muy pegado a los vidrios? Pero bueno, todo eso fue pensado en el baño. A raíz de ganarle espacio al baño. Por último, el baño. Otra vez lo mismo. Estamos re agradecidos por el vehículo que tenemos, sobre todo por el ancho que tiene el H-Pass, porque en los tamaños tradicionales de combi... Claro, ya sea una Ducati, una Master, una Sprinter... Sí. El ancho va desde la ventana hasta mi mano, acá, en mi brazo. Entonces, desde mi mano hasta esta pared es todo espacio que ganamos por lo ancho que es el vehículo. Un punto que priorizamos mucho es la comodidad en el baño. Por ahí resignamos la comodidad de armar la cama. Muchos tienen un espacio de costadito para circular por la cama. Y nosotros dijimos, no, metámoselo al baño. Y por eso nos quedó bastante anchito el baño. Y bastante largo. Fíjense, tenemos toda esta parte de baño, cómoda, el inodoro. Y la ducha está por separado. Claro. La separó la mampara. Ahí. Que la gran ventaja que tenemos es que toda la humedad que se acumula... atrás de la mampara se va por esta escotilla. Por el ventiluz, claro. Por el ventiluz. Y después lo que hacemos es cerrar y con esta trabita. Claro, que la improvisamos también. Ahí va. Y lo lindo en realidad de que el baño sea tan grande es que lo que pensamos es no solamente tener baño, sino tener un lavadero. Cuando lavamos la ropa, ponemos una soguita, la colgamos a estos ganchitos. Una de las cosas que dijimos es: qué lindo sería poder colgar la ropa adentro y no colgarla afuera en la calle, porque por ahí te tocan muchos días de lluvia, querés lavar ropa porque te hace falta y no podés colgarla afuera. Entonces dijimos que el baño sea también un lavadero. Entonces, podemos colgar la ropa adentro y este espacio, que ahora tenemos el estuche para guardar la ropa sucia, en realidad está pensado para el día de mañana comprar un pequeño lavarropa y ponerlo ahí. Claro, seguramente cuando salgamos de Argentina consigamos alguno muy pequeño de 3 kilos, 4, que entre justo en ese espacio que reservamos. Bueno, y abajo de la bacha tenemos muy cómodo, nos queda un montón de espacio de guardado. Y la bacha que la decidimos que sea de apoyo para no robarle justamente el espacio acá adentro. Claro, tenemos bastante ventilación acá en el baño. Esto, por las dudas. Por las dudas, más ventilación en el baño. Y un detalle que no dijimos era que las veo acá encendidas. Todo lo que es luminaria
en toda la casa, como pueden ver, están estos spots, son todas, pero todas luces LED, todas de bajo consumo, son de 9 y de 11 watts, así que en ese sentido economizamos también el consumo de energía. Les queremos hacer un pequeño resumen de las principales ventajas y desventajas que tiene este vehículo. En particular, sí. Son muchas, pero le vamos a mencionar las más importantes. Sí, la principal ventaja es el tamaño. Muchos dirán, también es una desventaja. Sí, porque requiere de licencia de conducir profesional. Pero para nosotros es una gran ventaja porque nos permite esto. Nos permite tener un habitáculo súper amplio, luminoso y cómodo. Claro. Aunque bueno, esta ventaja no solamente se la debemos al tamaño del vehículo, sino también a todo el trabajo de planificación previo. Tal cual. La verdad que estamos en un país donde la situación económica te lleva a que lográs ahorrar un mango y querés ir y comprar, no sé, las baterías o el panel o lo que sea. Y esto lleva a que muchas cosas las vayan comprando sin tener realmente la planificación final y bien detallada de cómo va a ser la distribución, etc. Muy importante consejo, traten de diseñar a fondo cada cosa antes de realmente ponerse a invertir dinero. Otra ventaja importante para nosotros, por lo menos todas las ventanas que tenemos, la verdad es que en ese sentido hizo que la Chepaz, o hace que la Chepaz sea muy luminosa y nos dé una visión del paisaje que tengamos alrededor muy amplio y muy, muy lindo, ¿no? Sí, lo que nosotros hicimos fue polarizar todas las ventanas, menos la de delante, claramente, porque no es legal, pero esto lo que nos permite es disfrutar del paisaje teniendo privacidad. Todas las personas que están allá no nos pueden ver. Claro, nosotros podemos ver todo el paisaje, lo que nos rodea, y teniendo la libertad de poder estar adentro como querramos porque nadie nos ve. Así que gran ventaja para nosotros. Esto también es una gran desventaja en realidad. Y pasamos a las desventajas. Sí, es como que todo lo que nombramos como ventaja y desventaja también tiene y su contra. Y porque todo es una balanza, todo tiene un lado positivo y negativo. Cómo lo miremos nosotros. Porque todo este ventanal en realidad también es una gran desventaja. Porque hace que el vehículo tenga una muy mala... Sí, capacidad térmica. En verano, como en este momento, hace mucho calor. El sol atraviesa como nada el vidrio y frío, y en invierno pasa lo mismo. Sí, con el frío pasa lo mismo. ¿Cuál es en ese sentido, desde el punto de vista térmico, la gran desventaja de la Chepaz? Gran error que cometimos y les pedimos que tengan mucho cuidado y no, sean lo muy mismo. Conscientes. Nos faltó aislar el piso. El piso. Lamentablemente, todas las paredes y el techo están muy bien aislados. Todo con aislante térmico, doble en el techo, simple en las paredes. Pero el piso, y se nota un montón, no tiene aislante térmico. Tiene solamente este vinilo plástico, claro, y la fibra de vidrio. Claro, es decir, el piso tiene este espesor y el piso y el calor pasan como nada. Más que nada el frío. Así que, gran error que cometimos y les pedimos que por favor sean muy conscientes y aíslen todo bien antes de empezar a trabajar e invertir un mango dentro del habitáculo. Otra desventaja es que todas las cañerías están hechas por fuera, las de agua, y eso cuando hace mucho frío nos ha traído inconvenientes porque se congela todo. O sea, frío extremo, estamos diciendo. Lo ideal es colocar todo lo que es cañería por dentro del habitáculo para que no se congelen. Lo más posible, lo claro. Lo más posible, sí. Y ahí fue un error. Ah, y otro chiquitito, hablando también de cañerías, es que el desagüe estaba hecho con cañerías de tubo corrugado. Si bien es más económico, la verdad es que el corrugado, por ejemplo, en la salida de la ducha, con la grasa del jabón, los pelos y eso se va tapando. Pero ahí otro agradecimiento para Nico de Arroyo Seco, ahí del sur de Santa Fe, que bueno, nos escribió para juntarnos a comer un asado, nos conocimos. Él hace trabajos de plomería. Tal cual. Es excelente. Sí, es un genio y nos ofreció cambiarnos las cañerías del desagüe y quedó una maravilla. Sí. Entonces puso todos caños plástico más grueso, van directo al tanque de aguas grises de manera mucho más fluida y no tiene las vueltas que hace la... Sí, porque imagínense que se le topen las cañerías acá. Cambiarlo no es nada. Sí, es todo un tema. Fue un laburo terrible, así que... Gracias. Nico... Gracias. Seguramente para ustedes haya otras desventajas. Sí, para por nosotros, ejemplo, no podemos acceder a caminos 4x4. Claro. Otra lista. Otro tipo de desventajas. Para nosotros las más críticas son las que les mencionamos, pero así todo, elegimos este vehículo hoy en día, es lo que tenemos, lo recontra disfrutamos. Así que ojalá les hayan servido todos estos datos para tomar decisiones, pensar algo de cero o están en la posibilidad de cambiar algo de sus campers que les pueda servir toda esta data. Como siempre los leemos en los comentarios del video y en los mensajes de Instagram. Cualquier duda, sugerencia que les podamos dar, que necesiten, siempre estamos dispuestos a ayudarles, de darle una mano de nuestra humilde opinión, de la experiencia que tenemos hasta ahora, que es relativamente poca. Sí, es bastante poca, pues es un año, pero bueno. Así que bueno, algo queremos. Hemos aprendido.
y que lo hayan disfrutado una vez más. Nos vemos. Adiós.